Sokak a, dinamit kak txikel. Hanila Matios, ruma johik ul, guaue, paiwachoch. guatxotx. Guaue, rulegual, ri, dinamit. Sokok a, txike. Konohel, rikach alaz, epeion, Matios. Ruma, iskok, ok, kik in, nika Matiosik, txire, rikate, ul ulleu. ruma ronohel rusipan Chikke, chuka hanila nikamatoshih chari Ahau, ruma chuka Ech chuka Rikak aslem richim kamolom ki rehum ich re Mateosh estamos hoy reunidos en un lugar mágico místico y lleno de riqueza histórica capital del reino cachiquel cuya historia narra se narra en el libro de los Anales de los Cachiqueles, también conocido como Memorial de Tecpán o Atitlán, Memorial de sololá Así es, un libro que narra la historia de uno de los pueblos mayas de Guatemala. Estamos en un sitio privilegiado en el mundo, ya que casi 500 años fue nombrada la primera capital de Guatemala. ¿Cuántas naciones pueden decir con orgullo que son la cuna de toda una civilización? Los mayas son considerados los griegos de América. Sus aportes en matemática, arquitectura, escultura, astronomía son motivos de asombro para todo el mundo. Tenemos más de 5.000 sitios arqueológicos de la cultura maya en todo el país. Hoy, después de 3.000 años, las doncellas de Tacalicabaj se levantaron. ¿Cómo no sentir orgullo, cuidar y valorar nuestra riqueza cultural y natural? Somos una tierra bendita, una nación muy afortunada. Un clima envidiable, flora y fauna exótica. Guatemala es una, de las, es una cultura viva que en cada rincón nos muestra su grandeza ancestral y su constante progreso a la modernidad. Hoy estamos dando inicio a la conmemoración del bicentenario de la independencia. Es la oportunidad de dar inicio a una nueva forma de pensar, de actuar, de valorar y respetar nuestro origen como, como nuestro presente y, muy importante, nuestro futuro. Son 200 años de poder ser los constructores de nuestro propio destino. Somos un país con mucha diversidad cultural y esa es nuestra riqueza. Todos somos diferentes y ahí radica nuestra fortaleza ante el mundo. Nuestros gustos, nuestra forma de ser, nuestras tradiciones. Tenemos aportes culturales únicos e impresionantes a la humanidad. Debemos reconocer y respetar nuestras diferencias como parte de nuestra identidad. Somos descendientes de un mismo sentimiento, orgullo nacional. Todos somos guatemaltecos. Valoremos la apreciada libertad que tenemos de poder actuar y pensar como personas independientes. Celebremos nuestro bicentenario, pero más que eso celebremos orgullosos de ser únicos e incomparables. Somos guatemaltecos. Este es un año muy importante para todos los guatemaltecos. Así como los pueblos antiguos iniciaban y terminaban ciclos, para nosotros es el fin del ciclo del negativismo, del pesimismo. Queremos iniciar un nuevo ciclo de esperanza, con optimismo y con un buen... Como un buen presagio, estamos iniciando el Av, o el Año Nuevo Maya, según su calendario solar, según regido por la energía Ik, la energía del viento, del soplo de vida. Ojalá llegue, llegue en este año con nuevos y mejores vientos para todos. Este es un año donde debemos de cambiar la forma de valorar nuestra riqueza milenaria, una invaluable herencia cultural de más de 3.000 años. En el Ministerio de Cultura y Deportes tenemos la misión de fortalecer y promover la identidad guatemalteca y la cultura de paz, fomentar la interculturalidad y compromiso de la administración para preservar y el fomento de los museos, centros culturales, el resguardo del legado prehispánico, colonial, republicano y moderno en todo el país. Un reto grande, pero no imposible. Y así como tenemos Tikal, Quiriguá, Antigua Guatemala, tres sitios reconocidos como patrimonio de la humanidad, ya iniciamos el proceso de certificación del cuarto por parte de la UNESCO, el sitio arqueológico Tacalicabaj en Retaluleo. Como ministro, estoy consciente que el arte y la cultura en Guatemala debe ocupar un sitio fundamental en las nuevas políticas de un país que busca superar problemas sociales. El arte y la cultura nos puede ayudar a superar nuestros traumas, resentimientos y rencores de nación. Debemos de ser resilientes para poder aceptar y confrontar y superar problemas que con, como toda nación tenemos, y a través de expresiones artísticas podemos lograrlo. Solo para mencionar algunas, el cine guatemalteco, la pintura, la escultura, nos permite expresar emociones y seguir adelante como país. El mundo cambió y la tecnología nos da la oportunidad de poder potencializar el talento, la innovación y la creatividad en las diferentes ramas artísticas, que debe tener un apoyo que es tan necesario. En el año del Bicentenario iniciamos con la las apertura a las puertas del desarrollo del talento de tantos y tantos artesanos que suelen carecer un espacio para expresar y pulir sus aptitudes, sin olvidar la recreación individual y familiar como un pilar de una sociedad saludable. Promover la construcción de espacios físicos como los parques bicentenario en un lugar de encuentro recreativo y cultural, porque la cultura es un derecho al que todos debemos de tener acceso. Hoy todos somos Guatemala. Hoy todos somos independientes, libres. Hoy todos somos responsables de seguir construyendo la Guatemala, donde todos queremos vivir. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del señor ministro de Cultura y Deportes.